Y acabamos de llegar a Hyūgaoka, o como se pronuncia. Y saliendo del tren, inmediatamente está toda la zona comercial. Vamos a caminar a ver qué se nos atraviesa. Este es Hyūgaoka. No todo es Shibuya, no todo es Shinjuku, no todo es Akihabara. Hay lugares como este, Hyūgaoka. Amigos de Tips and Travels,
saludos desde Tokio. Gracias por seguirnos en estos videos que estamos haciendo en la ciudad de Tokio, Japón. En esta ocasión estamos en Hyūgaoka, este barrio no habíamos venido anteriormente, y venimos a ver los sakuras. Todo este camelloncito está lleno de árboles de sakura, ya están floreciendo, esos son los cerezos, y venimos a disfrutarlo como pues aquí se acostumbra a tirar una banquita y pues estar ahí un poquito al aire libre, que hoy es bastante buen clima. Como nos sentíamos bien cansados, compramos un café que se llama Fire en el Lawson. Este cafecito cuesta 130 yenes, aproximadamente 120 yenes, y también está la opción de sentarse en un cafecito y pedir ahí un café y un postre, pero bueno, hoy decidimos tomárnoslo aquí en las banquitas, y también para economizar. Después de aquí vamos a ir a Roppongi Hills, nuevamente está bien padre esa zona, mucho, pero bueno, mientras estamos aquí disfrutando, lo que hemos visto aquí en Hyūgaoka son muchos perritos. Aquí sí hemos visto bastantes perros, tanto en carriolas como caminando, pero siempre con correa, con sueltos. Muchos niños, muchas carriolas, muchos niños, y boutiques también de tienditas de ropa, de cafecitos. Nos pueden venir aquí a darse una vuelta. Seguimos reportando para Tips and Travel desde Japón.